Y entregar sillas de ruedas y hacer menos pesadas las enfermedades de personas de escasos recursos es lo que busca la actual Administración Municipal de Santa Rosa. En esta ocasión, dos mujeres con diabetes de 93 y 48 años respectivamente fueron las beneficiadas. La alcaldesa del Cantón Santa Rosa, Ligia Naula, realizó la entrega de sillas de ruedas a dos mujeres que se encuentran en delicado estado de salud. En su visita, la primera autoridad mantuvo diálogo directo con aquellas mujeres luchadoras que permanecían sin poder movilizarse. La primera beneficiada fue la señora Isolina Quesada Vega, de 93 años de edad, quien padece de diabetes. Y por su condición, hace 15 días sufrió un accidente doméstico fracturándose el fémur derecho, lo que la mantenía inmóvil. De todas maneras, necesito una ayuda, así como una silla, así para que ella pueda estar descansada, sentada, porque solo acostada no puede estar, porque incluso se le están haciendo unas llaguitas por aquí de lo que pasa acostada. Hay que estarla cambiando de posición. Ahora la vida de ella va a ser mejor, porque ya con esto nosotros podemos trasladarla ya a cualquier lado, ya ella no va a sentir mucho dolor, va a estar mejor ahí. O sea, la situación de ella cambia y la de nosotros también. La siguiente beneficiaria es la moradora del barrio Teniente Hugo Ortiz, Nivia Pizarro Martínez, de 48 años de edad, que padece de pie diabético y le imposibilitaba moverse con normalidad mientras se recupera de una herida en su extremidad baja de la derecha. Gracias a Dios por una sillita de ruedas, como vino la alcaldesa, pues, ¿no?, a darnos, a donarme. Yo les agradezco mucho al municipio y a todos ustedes por haberme donado la sillita, ¿no?, porque sí la necesito por ahora. Ojalá, como dijo la alcaldesa, que el día de mañana, pues, ya no me den otra sillita, porque ya, verdaderamente, mi pie se me cura, pues, y ya no necesito, ¿no? La situación mía es, verá, yo tengo diabetes ya por muchos años y, pues, me lastimé el pie, pues, y mi pie es diabético, pues, por esa es la situación que se me complicó bien feo. De ahí, pues, de ahí ya salí, tengo ya 2 meses con el pie así herido desde que me operaron. Pero yo creo que todavía me va a tocar de esperar 1 o 2 meses más o 3 meses más hasta que se me cure bien, y de ahí sí ya puedo dejar la silla de ruedas. Claro, pues, obvio, ya con la silla de ruedas mucho mejor, ya, pues, ya puedo salir, ya puedo hacer mis cosas mismo como... Lo que tengo yo dañadito es mi pierna, no mis manos, ¿no? Mis brazos, yo puedo hacer todo, mi cuerpo igual. Mi cuerpo ya con eso me ayuda muchísimo. De esta manera, la nueva administración municipal se enfoca en trabajar en las personas más vulnerables del cantón, accionando en desarrollar gestiones sociales que vayan encaminadas en beneficio de los santarroceños.